Dios mío. Sí, maestro, pero no se mamaba de ello. Tranquilo, guarde eso, caballero. Vamos a hablar. No, nada de eso, maestro. Un hombre que tenga dos pistolas en la ¿Cómo que espalda, lo el de la problema yo. técnica? No, Y pero que dos esa pistolas pistola en el no. pecho. Esas pistolas son de mentira. No, pero tú malo que se dio la. Y en Ay, mi el pecho madre. también, por donde quiera usted. Y también ahí al lado. Ah, por maestro, ¿y cuántas pistolas usted Y tiene? abajo, miren el pantalón. No, La no, vaina no. va Va para allá de cintura. camino, lo Maestro. que yo me Ah, atiendo en pues el tú crees. hospital. Venga por aquí, maestro. No, maestro, venga. Venga, 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 venga. Ey, Para abajo, tranquilo. maestro. Maestro, Allá, siga mi voz. Para abajo. abajo, maestro. Ah, porque usted. Para Para aquí, tranquilo, sí, yo que estoy siguiendo estoy cuando te viendo, pero lo apunta, veo ¿eh? abajo, nada más. No, no, para abajo. Escuche mi voz, escuche mi voz. Pero dale, dale, dale Escucha mi una voz, tábana en escucha el mi huevo, el voz. oído. Así como la canción. Escucha mi voz, Usted no escucha se va mi a quedar aquí voz. el día entero, me La imagino. apariencia Tú engaña un pasaste poco de ser. salir. Una pregunta, tú pasaste de ser cheater, Comisaría vieja, ahora tú está por aquí, pasaste pues a garajea, altista. esa es. No, 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 no. Diablo. Oh, ah, pero y Tengo nosotros que estamos celebrarte presos, esto. ¿eh? Es por eso que Güey, estamos. güey. Mira esa, tenga el va. Vaya, ponte atrás, comisaría. Ponche también. Métame la celda con este, por favor. Güey, no, Tarea vieja, ni nada ¿dónde? con nadie ¿Me tú escuchas? entras. Tú te me vas para Sí, aquí ahora, te pues yo escucho. hablo contigo. Te me para aquí. Oh, Lo bien, veo. gracias. Escúcheme, Escuché mi que está señor, pero pasando todo por esto aquí por y noche adentro deja lo echa gasolina en una bomba. Oh, ni nada. No, que es está una bomba, mi Ripico, hermano. lo que y Marlina, lo que Está es una bien. broma. Le debiste un problema, por favor. Estamos posicionando Eh, la partida caballero. atrás aquí. Tengo que apagar ¿Qué esta me dijo? frecuencia. Dale. Mira, Uy, hágame el favor, dinero, señor. dinero. Wait. Hágame el favor y Pues el gueto cállese. está haciendo una interferencia. Aquí Gracias. está sonando. Ya, dígame ahora. El que vuelva a hablarme de ahí atrás, le voy a meter un pepazo en la cabeza. No la apague. Así. No, 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 gente. Que suena. No me deje Yo le escuchar voy a lo dar que una tengo que tratar de buscarme sorpresita la usted manera ahora de salir de mismo. aquí. Apúntalo ahí para que él vea una sorpresita que le tenemos. Yo no te quita la radio, ¿no? Yo sé, yo la apagué. Apúntalo. Caballero, dígame qué es lo que usted necesita, ¿verdad? Pues ya veo que la cosa se está yendo a más. Vamos a Tranquilo, hacer lo que hay que hacer, porque. usted no escuchó que el jefe le dije que viene ahora. Ah. Usted, si es una disculpa que ustedes quieren, nosotros le damos una disculpa pública. Claro. Tranquilo, lo que diga el jefe. Yo sé que no me la quitan, gente, pero me están haciendo mucho ruido, están hablando, no se callan ahí y yo estoy secuestrado, yo no me concentro. No voy a poder hablar bien tranquilo aquí para que me dejen salir. Ahorita me dan un pepazo por estar escuchando la radio, la bladera ahí, que están abajo, que están presos. Yo sé que estoy preso, yo sé que estoy abajo. Tengo que apagar la radio. ¿Tiene comida, secuestrador? Por culpa suya, rubio del TH. ¿Usted necesita? No, no. Porque usted está Bebida y zarando con el comida. motor. Los órganos míos están jugando ping-pong. Si usted no hubiera zarado con el motor, estaríamos en la ciudad tranquilo. No hubiéramos estado para allá Ey, arriba. el de los lentes. Eso ¿Tiene es verdad. comida? No, ¿qué es lo que voy yo a tener? Un pan aquí tengo nada más. Déselo a ella. Ah, bueno, yo me lo comí. Ya. Ay. Sí. ¿Tú lo que tú querías? Sí. Toma Rubio, ¿tú tienes la comida? mitad. No tengo comida, necesito yo comida. También. Mira, me salió un Sí. hongo en la cabeza. Compré una Te di la pizza, mitad vaya. ahí, Tom. No, que necesitamos comida. Wey, los muchachones se me están muriendo del hambre aquí. Oh. Para lo que se mueran. Oh, ¿Usted mierda. reconoce esta ropita? No, yo sí, yo la Ah, reconozco. entonces ahora tú dices Adivina. que nosotros tenemos que tener cuenta con quién nos metemos. De igual manera tienen que tener cuenta. Yo lo que te voy a decir es algo. Tú tienes que chequear la acta de nacimiento tuya. Porque aquí llegaron los papás tuyos. Es verdad. Usted lo que tiene que tener cuidado con lo que hace, porque este edificio está rodeado ahora mismo. Tú no estás en posición de decirme absolutamente nada a mí. Gran cosa que está rodeado aquí nosotros. No, Tenemos de usted me todo. puede dar para No te abajo, dejes lo que tienen atacar. que ver cómo van a salir. Maestro, yo no te Tranquilo, que aquí soy nosotros tenemos hasta Mira. túneles subterráneos. Mira lo que le voy a decir a usted. Hágame silencio, por favor. Yo Gracias. soy Uber. Que tú eres Uber. Sí, yo estaba haciendo Sí, esa servicio. mujer es Mira, vamos a Uber, esa resolver mujer. esto, ven, que no tenemos tiempo para pa esta bladera y esta cosa a mí no me gusta. Quítese la Nosotros máscara, no me lo que jodas. queremos es, y te lo voy a decir de forma amable y gustosa y cariñosa, es que tú obligatoriamente o de manera forzosa me entregues unos cuantos vehículos porque dado el caso de que estamos teniendo un problema, nada más tenemos guaguas y eso. Y yo te estaba poniendo un ojito por ahí a ti y tú estás llevando unos vehículos que a mí me llaman la atención. Oh, y así Tú es que no, estamos. es que tú no tienes opción. No es ¿Y como por qué usted dice que estamos. yo no tengo opción? Porque yo estoy preso, es verdad, yo no se lo puedo dar porque estoy trancado aquí. Para Ah, eso bueno, usted pues tiene que tranquilo. soltarme. No, 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 que no te vamos a soltar. Es que nosotros te vamos a llevar con nosotros. ¿Y qué pasa si yo no quiero dar nada?
Ah, pero no te preocupes que tú no estás en condición de eso. No, pero dígame usted qué pasa. ¿Qué pasaría? No, no, tranquilo, tranquilo. Yo voy a comenzar dedito por dedito a mochártelo hasta que tú me des un carro. O dos, o tres, o bueno, cuatro. Bueno, eso para mí no tortura, el dolor físico. ¿El dolor físico no es tortura? No, 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 el dolor es... Pero para los pendejos que tú tienes atrás, sí. Güey, no, no, los tigres míos no. Ven, vamos a hablar, ven. Vamos, ven. Está bien, yo te voy a dar un carro por cada uno de ellos para que tú lo liberes y no dé banda. No, no. Cuidado. Es que no, no, es que no trabaja así. No es de que uno por cada uno de ellos un carro. Tú me vas a dar lo que yo quiero. Oh. Y cuanto yo quiero. Y después hablamos. ¿Y cómo yo sé que tú no vas a faltar el trato? Porque en verdad... Es que tú no es un trato. Es que tú no es un trato. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a ir, me vas a enseñar absolutamente todo tu carro y yo selecciono el que yo quiera, no es el que tú quieras darme. Oh. O te lo pongo allá a bailar jerk. No, 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 no. Tranquilo, no, los tigres de Dios no tienen que ver nada con eso. No. Esos tigres tigre lo que andaban conmigo en cura. Esos son tigres de la calle, tú sabes. Ellos no... El problema entre nosotros. Ellos no tienen que ver con el problema verdadero de nosotros. Entonces, ya yo siento... No, no, no. Yo siento ahora que tú tienes un valor sentimental con esta gente. Míralo cómo está llorando por ellos. No, yo no tengo valor sentimental con ellos. Yo lo que tengo es empatía. Yo lo que tengo es empatía. Si ellos no tienen que ver con esto... Ninguna empatía. Porque si a ti no te había valido ellos, tú no hubieras querido decir, no le hagan nada en que yo te doy un carro por cada uno. Así que vamos a hablar. Claro, es que a mí me duelen ellos, porque si ellos no tienen que ver con el problema verdadero de nosotros, ¿por qué tienen que pagar? No, es que no te preocupes. Ay, Superman que quiere salvar a los ciudadanos. Ah, pues tú me creas mi pendejo. Ya. Yo te voy a andar. Entonces, no hay problema. ¿Tú le quieres carro? Olvídate. En verdad me duele en mi carro, pero eso es material. Eso se recupera. ¿Sí? Ahora mismo lo que me da risa, ¿cómo ustedes pasan de pelear por un negocio de armas a pedir carro, loco? Ustedes no tienen cuarto, cómprese los carros. Es para que tú veas, no, no, es para que tú veas que nosotros hacemos contigo lo que nosotros queramos. Oh, o sea, que es como un mensaje esto, está bien, no hay problema. Yo lo entrego los carros. Yo te dije que chequearas el acta de nacimiento, que te pusieron el papá incorrecto. El hueso. Ok, eso está bien. Entonces... Tú no tienes opción a Rubito, ese pelémoslo al calvo, venga. Cada quien no, presume de lo que carece. No. A ti te hace falta un hijo. Por eso no soy yo. No. No te preocupes. Vamos a pasarle el abejón ahora, espérate. Sí, podemos pasarme el abejón al calvito. ¿Qué sí, abejón? Sí, ¿qué es lo que ustedes están hablando? Pasarle el abejón ahora mismo. Dejen su loquera, porque ustedes se están yendo ya. Están cogiendo esto como un juego y ustedes saben que lo de nosotros no es un chiste. Camine, caballero, vamos por aquí. No. Y deje de estar hablando tanto de disparate ya. Carro, lo que ustedes quieren, yo se lo voy a dar. Vamos a hacerlo así. Yo le voy a sacar todo mi vehículo. Le voy a dar la CRV, el Honda Civic. Oh. Y hay del que allá arriba se me ponga bruto, oíste. Te voy a dar uno solo por los sesos. Tranquilo, mi hermano. ¿Y qué es lo que suelta es agresividad? No, es que ya tú me pusiste agresivo. Yo te estaba tratando bien y tú aquí abajo te me quisiste hacer mucho chiste. Ya, chavales, dos tigres. ¿Para qué yo tuve que hablarle a esa gente, loco? Si esa gente yo no le hablo y le digo que lo muevan de la bomba, ellos siguen su camino, ellos no saben que era yo. Ellos porque me ven. Jugamos el juego de la mentira, entonces. ¿Cuál es? Yo te hablo una y tú una. No, no. Porque tú me estás hablando. Vamos a ver cuál es más hablador de los dos, entonces. No te preocupes. Cuando yo te quite el carro y yo te haga ver como el real P. No te preocupes. Te veía, usted me lo dijo, es una mentira. Tú no vas a hacer nada. Porque no estamos jugando un juego de la mentira ahí. Que la gente de afuera. No te preocupes. Ellos no van a hacer nada porque esa gente, ellos no son brutos. Ustedes lo tienen medio con francotiradores. Ellos no van a hacer nada, tranquilo. Nadie hace nada y yo no me bundeo. Si yo no indico. Así me gusta. La aplicación de Uber, por favor. Maestro, no se me ofenda por lo que le diré, pero la OTANCELA está aplicando feo. Tiene que tomar carta en el asunto. Es inquieto, gente, que para ustedes aplicar feo he ganado tres tiroteos. Al final ellos lo que están sofocados con nosotros. Aplicar he ganado tres tiroteos que hemos hecho en su propia casa. Caballero, caballeros, caballeros. A cualquiera lo secuestran así, asando batata. Caballeros, detenemos a todos los de ustedes agarrados. Cualquier movimiento en falso, van a morir todos. En muestra de que estamos haciendo un negocio justo, le vamos a soltar uno. Si ustedes quieren pasarse de habilidoso, nos matamos todos y nos morimos todos normalito. Pero ustedes van a perder más, por lo menos. El guay. Qué vaina, mano.
Ah, bien. No, en verdad ellos no han hecho par de bobos, pero aún con todos los bobos que nos han hecho, nosotros estamos ganando. Le hemos ganado más ellos que a nosotros. Yo le voy a entregar par de carros. Yo lo voy a entregar. Pero tú vas a ver cuáles van a ser la vuelta que nosotros vamos a hacer. Ustedes van a ver. Llévense de mí. No hubiera pasado si no hubiera hablado. No, si yo no hablo, no, no pasa, loco. Si no me pongo de freco ahí en chelcha. Yo estaba modo timón dañado, quería chocar con quien sea, y choqué. Choqué con la otra. ¿No están haciendo de Haití? Ay, Dios mío. Entonces tú, Haití, haces una brujería para que no pase eso a nosotros. Nada de eso. ¿De qué usted me está hablando, caballero? ¿Qué brujería? Yo no creo en usted eso. Usted no está viendo todo eso, cabrón. Yo no soy de ese lado, nada. Esa brujería, man. Yo ando con Dios, eh. Entonces, ¿qué carro ustedes quieren? ¿Quieren Lamborghini? Gracias a Dios que yo no tengo Lamborghini. Ay. Usted anda mirando mal porque yo no tengo Lamborghini. El que se quiere dar el bombo más grande es él. Él tiene, maestro, que tener Lamborghini. Falta gente atrás. Bugatti. Pero tú puedes rastrear los carros. Y pagando 500 pesos eso por depende. Un... No, pero esto está... Dios mío. Mira lo que te voy a decir a ti, lenguapito. Sigue hablando mentira ahí, no te preocupes, que te voy a tirar este puente. Aunque si por roles yo le quitan el GPS, yo no lo puedo seguir. Y los paños tibios con ustedes. El que vuelva a hablar una pero ojalá que no le quiten GPS ni nada y lo dejamos que se lo lleven y le caemos atrás, aunque Fandema lo van a llevar para su mira, casa, seguro. Y ese helicóptero que yo estoy viendo ahí atrás. Bueno, mío, yo le expliqué que usted se le está dando seguimiento. Ok, entonces, tú no eres jefe de nada. Tú no eres jefe. No, yo no. El jefe es el alfa, no, y era Trujillo y lo matan. A ver si te va a pasar a ti. Tenemos un helicóptero arriba, jefe. Vamos a matarlo aquí mismo y ya acabamos de eso. No. ¿Cómo que matarlo aquí mismo, maestro? Mira, Rubio, te chanceé la trenza, hazme el favor. Tú no me puedes cortar eso, mi hermano. ¿Qué pasa? Claro que sí que te la puedo cortar. Ahora mismo yo puedo hacer lo que yo quiera. Bueno. Tengo derecho a decidir. Bueno, brother, ustedes tienen un libertinaje bacano, pero la vida no se corre así, ¿no? Los carros, sacándome el carro ahí. Tranquilo, dígame que usted anda buscando más o menos para saber según sus necesidades. Sácalo todo. ¿Yo lo saque todo? Ve dividiéndomelo en fila y tú me lo vas poniendo en fila. Sí, maestro, pero últimamente ustedes se han descuidado. Yo quiero volver a ver el cojo, el táctico que era la para de todos con el sniper en la mano. Tranquilo, yo lo voy a sacar ahora mismo. El cojo el táctico, yo puedo ser táctico, pero esto es un trabajo en equipo. Yo puedo ser el mejor del mundo, pero sí. Si no bregamos todos juntos, todo el mundo tiene que resolver. Yo puedo ser, muchacho, el récord del mundo en francotirador. Nada, empecé a sacarle. Ok, empezamos por aquí. Yo le digo, se lo voy a parar aquí en dos filas. Usted me dijo se lo para en fila, ¿verdad? En dos filas. Entonces, lo voy a parar aquí. Tú comienzas a sacarme los carros más porquería adelante. ¿Cómo que más porquería, mi hermano? Pero es un JDM. Es un JDM, es un Honda Civic A9. ¿Tú sabes lo exclusivo que es esa vaina? Oye, tú... Ay, Dios mío. Di que lo más disparate. Mi madre. Entonces, ¿qué tipo de motor es que tiene? Eso tiene un motor de 4 cilindros, VTEC. No voy a creer, ahorita eso está fundido. Pero dígame qué es lo que usted anda buscando para yo saber. Tiene que ponerme los carros dos filas. Uno adelante. Gente, yo voy a tener que sacar par de deportivos. Otro lugar, yo sé que tú tienes muchos carros. ¿Quieres buscar otro lugar, mejor? ¿O este está bien? Que muchos carros, yo no tengo tanto, ¿no? Yo he vendido par, yo nada más tengo como 6. Entonces yo quiero dos filas, uno, y entonces me le va poniendo uno adelante y uno atrás los carros. Está bien. Va a haber que sacarle par de deportivos para engañarlo, porque si yo nada más saco disparate, van a creer que yo no vaina. El hueso. Maestro, sáquele el 70 caras llorando de risa. No, yo le voy a sacar, por ejemplo, este. Este fue que le quitamos la Nunaki, está bien. Maestro, saque el Kuruma y desea la fuga y le da seguimiento con los muchachos. No, ellos tienen a par de tigres agarrados por el cuello. Entonces, no, eso es huevo. Lo que usted me está mandando a poner huevo, güey. Mira, si ya tengo Lamborghini, no me acordaba. ¡Bárbaro! Bárbaro, pero tiene auto, loco.
Está bien. Hablando mentira, dijo que no tenía. No, no me acordaba, era. Sí. El diablo, pero tiene. ¿Qué es lo que es esto? Déjame ver. Entonces ay, ellos son unos malos, según ellos. Qué bobo, loco. Mira lo que saqué. Voy a tener que dárselo, loco, ese proyecto. Son unos malos, está bien. Es el carro de tu abuelo, ¿verdad? Ah, sí, no, eso no sirve, loco. Es un disparate. Ustedes no se van a llevar eso. Esas cosas así, vieja, a mí y yo no somos amigos. Gracias a Dios. ¿Quién es que está opinando ahí? A mí me gusta. ¿Te gusta? ¿Tú lo quieres para ti? Sí, yo lo quiero para mí. Qué vaina, loco. Rolls Royce. Rolls Royce, ahí está. Agarren esa. Okay. Yo creo que ya, yo le puedo decir que ya. Caballero, yo no tengo más carro ya. ¿Tú estás seguro? A menos que usted diga alguno, de que yo te vi con tal carro. Si usted no me ha visto con uno de esos, ya esos son lo que yo tengo. Jefe, el dijo seis o yo. Usted me agarra y me dice. No, yo le saco el otro, tranquilo, míralo aquí. 5K. Míralo aquí, este, a menos que usted también lo quiera. Mira cómo está botando humo. Usted lo tiene ahí también. Una supermoto, pero yo le exploté. Y la otra moto, él me la explotó allá, ¿usted la vio? No, ven sí. Por aquí. Ahora tú me vas a decir a mí. Maestro. Los componentes de cada carro. Y si me hablo mentira, no, te meto un pepazo. Oh, los componentes de cada carro. Exactamente, porque yo no me voy. La modificación. Dame investigar, que hay uno que no sé. Porque yo no me voy a llevar una porquería. ¿Dónde hay? Yo no me sé. ¿Por cuál empiezo? El Rolls Royce. ¿Qué motor tiene? Espérate. ¿Por cuál empiezo? Háblale. ¿De cuál hablo primero? Ajá. ¿Qué? ¿Cuál es la información? Aguanta, okay. Espérate, mío. Ven, vamos a hablar. Tranquilo. Ya yo busco el motor. Ningún vamos a hablar. A mí me acaban de pasar una información por ahí. Recuerda que yo tengo contacto en todo el Rolls Royce tiene. Tú a mí no me estás sacando. Tiene un motor de 8 cilindros, completo. Turbo. Si vuelvo y te pregunto porque me sigas sacando los otros carros y me dice que no tiene, vamos a tener un problema. Lo mato. Caballero, esos son. Venga, llévese de mí. Venga, ve. Dale un tiro al pollo. No, le dé tiro a nadie. Está bien, déjame hablarte de los carros primero. Está bien, pero déjame hablarte. Dale un tiro al pollito. ¿Quieres que le dé un tiro? Güey, no, está bien, espérate. Hay dos carros más que fue un regalo. Yo lo voy a sacar, está bien. Pero déjame hablarte de los carros primero. Ok, háblame de los carros. No, es un V12 que tiene. V12, 7. Ok, mira, vamos a empezar por esta. Esta es una Honda Civic K9. Esta vainita tiene un motor de 4 cilindros. El único motor de 4 cilindros que da para, que coge hasta 1000 caballos de fuerza. Viene naturalmente aspirada, pero a esa yo le metí un turbo. Ahora mismo está tirando 482 caballos de fuerza a la rueda de adelante. ¿Quieres saber algo más? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú tienes otro carro como este? ¿Cómo cuál? Como este, con ese tipo de motor. No, yo no tengo más carro 4 cilindros. No. Me gusta, porque me gusta quitarle lo exclusivo. Ok, sigue hablando. ¿Cuál más? Vete. Esto es un Eclipse. Este carro salió en la película de Rápido y Furioso. Está modificado. Tiene un motor de 4 cilindros también. Con lo de todo, tiene nitro, tiene saco de todo. Una jaula antihuelco, okay. En verdad fue un regalo. No sé cuánto caballo está tirando porque no fui yo con lo armé. Pero déjame ver el capo, okay. Aquí adelante. No sé, en verdad, ese tiene que estar tirando como 620 caballos de fuerza a la rueda. Un regalo que va a ser otro regalo. ¿A quién tú se lo vas a regalar? Tú a mí. Oh, no, usted se lo está robando, para que lo tenga claro, que no crea que usted va a andar en ese carro. Píntelo, mire, cualquier carro de eso que usted se lleve, píntelo, porque si lo ve en la calle. Fuego con yo él. Mira lo que te voy a decir. Yo te estoy haciendo a ti devolverle a tu papá lo que ha invertido en ti. Sígueme siendo. Está bien. No, es tu Lamborghini Huracán personalizado con un wrap de Gucci. Tiene un motor V10 atmosférico. De fábrica viene con 610 caballos de fuerza. Por esto tiene una reprogramación. Está tirando como 660. Es tracción integral.
Y nada, ¿qué más le puedo decir? El carro de tu abuela. Bueno, está bien. Igual más le hablo de este. De la abuela, sí. Del eso ni marca tiene, eso es personalizado. Eso tiene un motor V8 con un supercargador, de un proyecto de arrancones. Todavía está en prueba, no corre mucho porque le falta reprogramación. Pero usted podrá ir viendo ahí. ¿Cuál es el de los muchachos míos que le gusta el carro de la abuela? ¿Cuál es el de los muchachos aquí que le gusta el carro de mi abuela? ¿Cómo que el carro tú? Uno fresco. Componenteo. ¿Y este? ¿Le gusta? Ay, se le pega a ustedes, mire, blanco con negro. Sí, pero mira un flow. Sí, es un Rolls Royce Phantom, una vainita para gente con cuarto. No me saques conversaciones así, chistosa, yo que me estoy poniendo como que relajado con usted. No estoy en ese. No, es un Rolls Royce Phantom, dele para allá, que es suyo, a confianza. Tiene un motor de 12 cilindros, de 6.7 litros. ¿Cuántos caballos tiene? No lo sé, pero eso pesa mucho, eso es para andar cómodo, eso no es para correr. Y ya, no hay más vehículos. Le dijo que yo tengo más vehículos. Le mintió, pues yo lo vendí, los otros que tenía. ¿Usted lo vendió? Sácale la CRV. Sí. Ah, no, yo creo que tengo otro más. Espérese, déjeme enseñarse. Sí, espérate. Otro. ¿Sabe por qué que ahorita? Pero tú... Usted no va a querer ese disparate, ¿no? ¿Verdad que no? Déjeme guardarlo, venga, que eso es para... No, déjalo ahí. Yo lo quiero ya que tú lo sacaste, yo lo quiero. Todo lo que tú saques, yo lo quiero. Ah, no, pues yo no tengo más nada, en verdad. Ok. Ah, pues son unos malos, ¿eh? Mira cómo se andan llevando. Cumplimos el trato, usted quería carro, ahí usted tiene carro. Yo espero mi libertad. Y abusadores, Dios mío. Ok. Me gusta el trato, me gusta el trato. Entonces, yo lo que voy a hacer es que nos lo vamos a llevar todo. Ok. Y el que no me lo pueda llevar, adivina. Me lo va a dejar aquí, mi hermano, pues está todo frío, ¿no? Claro. Sí, no, yo te lo voy a dejar aquí, no te preocupes. No, así me gusta, dígame cuál es para guardarlo. No lo guarde todavía, es que quiero tomarme una foto. Este día va a ser histórico en tu vida. Ya, chalo, tigre, bro. Te digo algo, lo que yo tengo valor, a mí me gusta decirle la cosa en la cara a la gente. ¿Te gusta que sean sinceros o que te hablen mentira? No, tú... Pues yo te puedo decir a ti que no te voy a hacer nada por esto que acaba de pasar. Que tú me puedes decir. Pero a ti yo te voy a matar con mi propia mano. Yo soy sincero. ¿A mí? A ti te mato yo con mi propia mano. Llévate de mí, anótalo. Ah, pero tú eres guapito. Mira, no, yo soy directo. Tú sabes, a mí no me gusta hablar de paquete ni mentira. ¿De qué sirve? ¿Qué te parece? ¿Ah? Un chihuahua amarrado. Ah, está bien, está bien. Ladri no hace nada. Está bien, todo frío. Dele para allá, coja los vehículos que más le gusten. Yo espero que tú sueñes conmigo, no te preocupes. No, yo no sueño, con hombre, no. No, recuérdate que tú vas a soñar conmigo. Este día lo vas a recordar tú de por vida, ¿oíste? De por vida lo vas a recordar. Su carro, bueno, está bien, dale para allá. El que no lo podamos llevar, ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Déjalo ahí parado. Sí, lo vamos a dejar ahí parado, no te preocupes. Yo me pregunto, no, güey, ese motorcito no, bro. Sí, ey, tranquilito ahí, no te me muevas. Yo te dije a ti que este día tú lo vas a recordar el resto de tu vida, ¿oíste? Te dije a ti que tú ibas a soñar conmigo. Y ese motorcito me huele a que tiene un valor sentimental. No, hombre, es lo que está botando humo, ¿eh? Salgan todos. Ajá. Llora ahora, mira. ¿Y los tigres dónde están? Oh, bárbaro. Para que aprenda. No, a respetar a tu papá ahorita. El 70, me queman. Bro, revisó si no tenía arma, que lo vio revisó. Yo creo que se lo llevan con tu pistola, bro. Bárbaro. Che, qué inspiración me acaban de esa gente. Qué inspiración acabo de recibir. Motivación. Wow, qué motivación acabo de recibir, brother. ¿Sabes qué va a seguir mientras ahí? Ahí al otro, no lo pierdan. Esa gente andan demasiado armados. Somos muy pocos aquí. Si le caemos atrás, lo que nos van a dar saco de plomo. Ustedes saben que yo andan con un uso.
¿Cuánto que somos aquí? Estamos sí. Armados, maestro, estamos armados, maestro. Ya le están cayendo atrás a ellos. Oigan, que lo que se acabó ya bregar lo bruto, porque ustedes saben cada vez que se arma un tiroteo así a lo loco lo que pasa. Por eso no hicimos nada, porque es que literalmente ustedes estaban bobos ahí. Se acabó ya bregar lo bruto. Aquí lo que hay que armar estrategia es. Yo necesito que tú el que tenga contacto con las organizaciones me las reúnan a todas, a la de la ciudad, todita. Vamos a darle premio alma y de a $100,000 por organización para que nos den información y nos casen esa gente. Vamos a ponerle a la ciudad entera en contra, porque si nosotros solo, lo que estamos perdiendo tiempo con esa gente, vamos a ponerle a la ciudad entera en contra. Vamos a ponerlo a que ellos sean los más buscados. Vamos a crear una familia, todo el mundazo, todas las organizaciones de esta ciudad. A que le den problema donde lo vean, lo prendan a tiro sin preguntar y nos manden fotos. Y vamos a ponerlo a relajo para que ellos vean que con nosotros no. Perfecto. Eso es lo que hay que hacer, hacer una reunión con toditas, citarlo a todito en un mismo lado para hablar una sola vez. Madre, creo que se va a hacer con ese con esos cabros. Ellos se llevan más de $1,000,000 en caja. Se llevan una moña, pero ¿qué yo puedo hacer? Eso en verdad lo que me acaba de dar una motivación grandísima para desbaratar a esa gente. Usted bien cómo lo tratan, que si yo no vaina, fácilmente no bregan, no hacen un lío si yo no cedo a darle los carros. Así mismo, madre. Hay que chequear bien las organizaciones porque no sabemos quién está trabajando con ellos. Tranquilo, no. Mire, yo los rojitos, eso, las rosaditas. Tranquilo, pero es que ellos lo que vamos a hacer, al final, por la plata baila el mono. Uh-huh. El que se vire, yo te apuesto que la mayoría va a querer trabajar con nosotros porque tenemos tiempo trabajando y nos conocen. Esta gente llega en estos días a la ciudad y creen que están controlando. El que se nos vire va a tener todo ese grupo en contra también, a nadie le conviene. Tiene ese grupazo en contra. Aunque tengan la intención de virarse, no creo que lo vayan a hacer porque no son brutos. Y bueno, el que lo hizo, se enfrenta a la consecuencia. Normal, y yo no sé qué ustedes opinan de eso, de poner la ciudad entera en contra de esa gente. Realmente, maestro. ¿Te indicó eso lo que hay que hacer, maestro? ¿Nah? Ese es mi maestro, se activo el cojo, fuego. Desde hoy me le van tirando todo lo que tienen contacto. Porque el teléfono mío está dañado. Y en la calle, organizaciones que ustedes vean, me la citan para mañana. Mañana que tenga atenta todita. Ellos no los manden a buscar a ustedes, ellos los buscan solos. ¿Cómo así que ellos no nos mandan a buscar a nosotros? Lo que pasa es que esa gente no han visto el poder de nosotros. Así que bregan la mafia. Busque los videos de Pablo Cobal para que usted vea cómo es la película. Pues mañana entonces eso es lo que hay. Mañana, porque ya hoy no creo que pueda recibir tanta gente. Hace esa reunión. Es una reunión que hay que hacerla bien. Y se tiene que hacer mañana temprano. Pero desde hoy empezamos a contactarnos con todo el mundo. Asitón, ¿dónde está la Asitón? Se fue. Está bobo la situación. El Asitón que coordina todo eso. Qué bendita rabia lo que yo tengo. So, maestro, las rosaditas están contactadas a ustedes para que le dé armas. Sí, mañana el día. Mañana preparamos un cargamento de 100 pistolas, por lo menos. 50 pistolas y le damos de a una pistola por cabeza a todo el mundo. Perfecto. Un regalito, gratis. Muy bien. No se diga más. Eso no me hay que ejecutarlo. Sí, mañana preparamos ese cargamento, hacemos la reunión. Lo que hay que buscar un lugar que la policía no se vaya a tirar para la playa, que se lo botado para allá o para la isla de Cayo Perico. Eso, sí. Yo opino que sería bueno Cayo Perico y frenarle todo en helicóptero para sentir el poder ya. Exactamente. En Cayo Perico. Y que lleguemos allá. Lleguemos de último nosotros. Sí, cuando todo el mundo esté ahí, nosotros caemos. Todo el mundo con arma larga. Dime ubicación, donde nos veamos. Arma larga y bazooka y vaina así, vaina dura. No, como bazooka, maestro. Sí, no, pues si se hace un movimiento con una bazooka me lleve a 15 de una vez. Vamos a andar bien, hermano. Anda modo, Dimon Time. Ah, pues usted está Dimon, ¿usted qué es lo que? No, que me cogí rabia hoy, fue. Una moña. Ustedes no estaban aquí. Una moña. La gente básica. No humillan. Humillado. No aparecerán balas ahí con explosivos. Vaya, tira tu. La buscamos, no apure, la buscamos. Mire, Gander, démelo mío. Maestro, pero ¿por qué usted dañó el momento? Estaban a nosotros nos escupieron hasta la cara. Maestro. Al maestro le decían, dígame, que usted no sirve. El tanque está cogiendo óxido. ¿El tanque qué? Es que esa gente no le hemos querido dar, en verdad. No hemos querido usar los poderes con ellos porque no lo merecen. Eso era con los Anunnaki, esa gente. Sí, es que los Anunnaki era necesario usar ese poder. Sí, pero ellos no merecen ese poder. Esa gente no componen. Con dos o tres organizaciones, dos o tres ganguitas que pongamos a darle problemas en la calle. Pero sí, en verdad, el tanque está cogiendo óxido. Fácilmente lo entrenamos. Mire, maestro. También hay un problemita. Llevo varios días tratando, que tengo varias organizaciones que me han hecho pedido
Que le vamos a regalar pistola mañana, no se apure. Memo también. Okay. Vamos a regalar mañana gratis, sin dar ni uno. Vamos mañana, a comprar esa mañana, gente. Mañana esa gente, después que se les regale eso, van a decir, ah, no, pero ustedes quieren no me contenten más y avísenme otra ocasión así. Exactamente, van a querer que estemos, van a querer estar ready para esas situaciones. Y par de chalecos, les regalamos un cargamento de chaleco y pistola. Pero está lleno, maestro, usted, ¿verdad? El tanque es bueno para usarlo, para que ellos sepan con qué están bien. Sí, hay que explotarle un par de vainas. Y el tanque, ahora que lo pienso, está bueno agarrar un día así a la casa allá y romperle un par de ventanas. Buena idea, sí. Yo voy a hacer una y te lo cargo de ellos, yo lo voy a explotar de ellos. Mándame tú una y yo te caigo ahí. Es para consultarte algo, para vender esa basura de carro de ellos, ¿verdad? No, pero si ustedes supieran que yo lo que le di maco fue. Bueno, se llevan dos o tres buenos, sí. Y el 70, lo que más me dolió, hombre, hablando de lo que más. Se le llevó la caja fuerte a una amiga mía. ¿Cuál caja fuerte? La amiga mía que guarda en su Bentley. Mielguina. No, ese era mío, el Rolls Royce, era mío. Ah, no. Ah, fue el suyo. Ah, pues sí, saludate, pero ¿verdad? ¿Por qué ustedes no le quitan ellos? Nada más fue a mí. Ah, pero una recoleta del sueldo para pagarme esos carros. Yo no me acuerdo. Bárbaro, es que le presté un dinero de Barito y no me ha pagado. No, pero que usted es peor que le preste Barito. Maestro, pues yo verá, me voy a reunir con unos cuantos. No te escucho nada. Barito, ven acá. Dígame ahora, Topo. Me voy a reunir con unos cuantos. Por favor. Usted lo que agarre es que le mande un comunicado. Dinero. Trate de tampoco no exponerse, no vaya solo. Usted le manda un comunicado. No. Cuidado, de que mañana, ni le diga que es para que no vayan a darle esa información y esa gente se lo prevea. Usted le dice, mañana ten atento el teléfono y ya. Mañana lo quiero atento el teléfono, activo todito. No, pues se va a hacer flow entonces. Sí, Barito, mañana temprano. Él como dijo que si tú me pagas, él te va a dar, sí. doble sueldo. ¿Cuánto yo te debo? 40,000. Tranquilo, que yo le tengo un dinero a Barito y yo se lo pago de ahí. Ah, bueno, ven, perfecto. Ven. Ah, mire, okay, te va a pagar, te va a pagar. Págame, Barito. Yo te iba a pagar. Mírame de frente, Barito, para ver algo. Mírame de frente. Ah, ve. Y eso, bendito ojo. No, eso es un tatuaje que yo compré. Uno lente contacto, mira, tiene uno. Y ese reloj que marca es Barito, póntelo otra vez. Es uno lente contacto, póntelo para ver. Apple Watch. ¿Cuál es el que marca es? Apple Watch. ¿Un Apple Watch? Sí. Eso es lo nuevo, Iluminada, mira. Barito, pero está bien, pero págame como quiten, quiten modo mote, quiten modo mote, gente, quiten modo mote. ¿Cuánto es? ¿20,000? 40,000. El hueso, por esos ojos tan galácticos. Nada, pues voy a meter mano, déjeme yo velar, le voy a hacer un velorio al 70 aquí, hablamos ahora. Dele. Dime. Mañana vamos a cantarle a ellos, mani, yo no estoy solo. La calle del bajo, ¿tú supiste? GPS, déjame vender tan, pero tranquilo que yo no quiero hacer nada hoy, pero estaría bien perseguirlo para ver dónde están. No me salen, parece que le quitan el GPS. Son unos Tiger, loco. No me sale aquí ya. Nada más me sale el 70 y la GSX, que fueron los dos motores que me quemaron. Dios mío. Dios mío. Maestro, que yo le dejo el mío, no pasa nada. Se recompone. No es lo mismo, loco. Dime, si tu novia se te muere y yo te presto la mía, ¿tú te vas a sentir bien? Compadre, los motores son como la novia, no es lo físico, es los recuerdos que tú tienes con ella, es los momentos vividos, eso no se recupera, aunque... Por eso dicen que los vehículos... Dios mío. Es verdad, los vehículos... Dele, maestro. Que se mejore, maestro. Dios mío, el 70, gente, murió. Murió el 70, gente, la verdad.
Los otros carros me valen disparate, loco. El 70 era el único que yo usaba de ahí. El 70, después ninguno, ni el Rolls Royce, ninguno. Yo no usaba nada de esto. Con el 70 era que yo andaba de árabe, vestido así, dando patadas. Vestido de secate tu raja, haciendo bobo y cualquier... Oye, las persecuciones que me hicieron a mí en carro duro y en motores duros, y nunca me agarran en el 70, nunca me agarran. Porque yo doblaba en un acotado era en ese motor. Maestro, estoy llorando, corazón roto. Loco, no, me duele, loco, el 70, aunque tú no lo creas, gente. Ese 70 gris. Oye, por el respeto de ese 70, hay que agarrar y hacer uno nuevo y modificarlo y ponerle... Ponerle par de vaina. Dígame, mío, ¿qué es lo que? Maestro. No, viene a consolarlo, a hacerle compañía. No, se apure, déjeme solo para yo medite un ratico aquí. No se apure, vaya con Dios. Mañana ya es un nuevo día. Y gracias. Cualquier vaina que usted necesite, estamos aquí. Padre. Dele, gracias. Ese 70 es como los pollitos chiquitos cuando se te muere corazón roto. Loco, sí, brother. No hay forma ya, en verdad, de recuperar. Ay, maestro, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Lo contrario, uno sabe lo que tiene. Lo que no sabe, que se sentía perderlo.